Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport. Avui és un dilluns diferent, un dilluns amb moltíssima més alegria, sobretot per a la gent beniopera, i és que ahir vam viure un dia històric a Teulada. Ahir es va viure el retorn de la Unió Deportiva Beniopa de Corgàndia a, bueno, al disfrutar del futbol d'una forma en la que feia molt de temps que no passava a Beniopa. I és que després, tan sols, de 3 anys de que el Beniopa tornara a tindre amateur, tan sols 3 anys després, ahir aconseguia un ascens èpic en Teulada, amb eixa victòria 0-2, front al futbol base Teulada Moraira. I és que venien de perdre 0-1 al Roís de Corella i després d'això, després d'aixòs moments de moltíssima tensió, el conjunt dirigit per Joano Fuster, el conjunt de la barriada beniopera, va remuntar el partit amb moltíssima èpica i creient que podia passar. Ahí tenen el gol de la victòria, el gol que donava el 0-2 en el partit. Això era el minut 118. I després d'una situació, la veritat, que molt rocambolesca, es quedaven amb un menys en el 92, Camilo anotava per empatar l'eliminatòria, i en el 118 passava exactament això. Una autèntica locura que es va convertir, com no podia ser d'una altra forma, en una celebració espectacular, en una celebració que es va viure precisament en el camp del Beniopa, en el camp del Teulada, i que va continuar, com dèiem, en el camp on juga el Beniopa, com és el Reis de Corella, i després tota la nit de celebració, com no podia ser d'una altra forma. I tenen les celebracions en el camp municipal on està el futbol base Teulada, i tenen a Joano Fuster com celebraven amb l'entrenador que ha fet possible esta èpica, esta situació tan, bueno, bonica per a tots els beniopers i benioperes que tenen eixe sentiment també de pertenència a la barriada de la ciutat gandiana, un conjunt històric amb moltíssims anys d'història i que, com dèiem, fa uns anys va tindre que desaparèixer el seu equip amateur i que tan sols fa 3 va tornar a recuperar eixa categoria sènior i en tan sols 3 anys ha recuperat el seu primer ascens, i veurem què passa amb la resta de la història de la Unió Deportiva Beniopa. Una autèntica passada. I per a celebrar això i fer este especial, volem parlar amb dues persones, bueno, que són molt importants dins de Beniopa i també al conjunt, com són l'entrenador Joano Fuster i el davanter José Net. Així, pues, comença Fem Esport. Doncs, com els dèiem, parlem de l'ascens, d'un poble fet al final per al futbol, d'un futbol creat també per a un poble que després va ser barri, però continua un sentiment de poble. Com no, estem parlant de Beniopa i de la seva Unió Deportiva Beniopa de Corgàndia, que després de tornar al futbol amateur fa molts poquets anys, si no recordem mal 3 o 4, ha viscut ja en tan poc temps el seu primer ascens, i la veritat és que no podem estar més contents per ells, per tota la barriada i per tot el poble de Beniopa. I per a parlar precisament d'això, tenim per una banda Joano Fuster, el seu entrenador. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marc. Enhorabuena, tío. Sí, qué ganas. Contento, tenía, ¿no? Qué ganas tenía de llegar aquí, pero para hablar del ascenso, porque al final te metes ahí una presión que no es normal. Bueno, ahora hablamos de todo. También está con nosotros José Net. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Eterno delantero del fútbol regional. Que no queda nada, ¿no? Pero ahí estamos. Bueno, ayudando a un amigo. Exacto, ayudando a un amigo y consiguiendo el gran objetivo de la temporada, que por fin se ha hecho realidad. Joano, José Net, contadme, ¿cómo vivisteis ayer ese momento del segundo gol, ese momento de que sabéis que sois equipo de Primera Regional? Son sensaciones, no sé, yo no me lo creía. Yo me quedé en estado de shock y no sabía si correr, no podía correr porque me habían expulsado ya en el primer gol, que salí, creo que me parecía Forrest Gump. Y nada, yo por ahí bajo, por los vestuarios, corriendo, tal, yo solo chillando, la gente me veía. Y bien, muy bien. Yo pienso que hay que estar dentro para realmente saber lo que se siente cuando metes el gol y te, vamos, a falta de 2 minutos certificas el ascenso. ¿Tú cómo lo viviste, José Né? Pues mira, yo justo ahí me acababa de cambiar. Bueno, no, me cambió en el primer gol. Y yo ya cabreado, salí fuera cabreado y joder, tío, estos momentos. Pero no, muy bien, aciertan todo, lo hizo, lo acertó. Y yo creo que él no lo vio,
porque entre que el delegado tiraba para adentro del vestuario y no podía salir, pero bien, bueno, entramos todo dentro, fue una locura. Todo, la afición, la gente, la piña, toda una unión, la gente del banquillo, cómo lo vivió. Es que había mucha positividad dentro del vestuario. Luego, aparte también, en la charla inicial vino Raúl, su nombre que sabemos quién es, ¿no? Que ha jugado finales de Champions, ha ganado Champions y nos dio la tranquilidad esa a los chavales. Y que ha llevado esa camiseta también. Correcto, correcto. Y su charla con la de Joano, porque se emocionó mucho a última hora en la charla de por Raúl, acabó diciendo cuatro cositas también entre los dos. Los chiquillos salieron al campo y la verdad es que lo dieron todo. Y ante adversidades, porque pronto nos quedamos con 10. Eso es, yo iba a hablar de épica. Y ahí, también, ¿no? Ahí yo creo que el Teulada se lo creyó más aún, ya tenían el partido ganado sin jugarlo, ¿me entiendes? Ya uno menos, expulsan al pivote, a un gran jugador que tiene el venido para tal, pues bueno, pues, pero mira, el bloque lo que hizo, la unión hace la fuerza. Épica máxima, ¿y qué sientes, Joano, cuando ves que, y además, por cómo se expulsa a Izan en el minuto 30, que se le va un poquito de la cabeza y lo expulsan, me imagino que el cabreo tuyo sería monumental, y ¿te sientes que está perdida la eliminatoria en ese momento? Pues, a ver, hay momentos, en el momento sí que lo piensas, decir, ostras, qué pena, porque qué sufrimiento, y esos 10 jugadores que se quedan en el campo, porque se va al traste toda la temporada. Pero es el partido más tranquilo que, vamos, siempre lo digo, que no estoy tranquilo, y es mentira, no estoy tranquilo, pero es el partido que más tranquilo, o quise demostrar a los jugadores que estaba tranquilo, y estaba más emocionado porque se venía una despedida, tanto si subía o no, porque no ibas a ganar el partido, y era esa emoción de decir, hostia, que lo que hemos sufrido, lo que se ha dicho, porque sabes que se ha malmetido bastante y parece que lo que hagamos nosotros se magnifica. Y eso al final te da rabia, porque al final te pone la etiqueta Beniopa como si aquí fuéramos. Pero bueno, ahí ya no voy a entrar. Y nada, es una auténtica pasada. Y la gente hoy por la calle preguntaba, y yo no te lo puedo explicar. Es que tenías que haber estado allí, porque eso es un sentimiento que no se puede explicar. Y la verdad que así estamos, a flor de piel. Vosotros, me imagino que los jugadores, dejando un poco de lado al entrenador, ahora Joano y demás, me imagino que estabais convencidos antes de empezar el partido de que esto se iba a sacar. Sí. Yo vi a la gente muy, muy metida en el partido. Desde, bueno, no, en el grupo ya siempre se habla dando ánimos, pero eso es todos los partidos. Pero en el entreno el martes sí que es verdad que cuando llegamos a entrenar la gente está un poquitín cabizbaja. Sí. Claro, vienes de perder 0-1, tal, ahí, pues bueno, mucho respeto al equipo rival, que le deseo toda la suerte para la temporada que viene. Pero conforme entró al campo y yo vi a la gente, a raíz de la expulsión, cómo nos unimos, cómo creímos y cómo estuvimos hasta el final. Y aparte todos estaban, todo el equipo estaba con Joano, todos, abrazándole antes de empezar, todos, y claro, yo creo que se lo merece. Más que los jugadores de todo, él, por todo el trabajo que lleva detrás haciéndolo, tanto él como Vizcaíno, como el Presi, como todo, se lo merecen, porque realmente yo hablo con él día a día y lleva detrás de mí 2 años. Mi mujer me dice, al final lo ha conseguido. ¿Al final? Sí, vale. Que al final no ha hecho ni un gol. A ver si me entiendes. ¿Sabes? Pero tú imagínate el hincapié que hace con toda la gente. Todo lo que se menea, todo lo que hay en el Beniopa es gracias a él. Es un trabajo que igual no se ve, pero 24 horas al teléfono o tal. Entonces, yo realmente ayer le envié un WhatsApp y se lo dije. Dije, yo no me alegro por mí. Me alegro por los chavales, pero me alegro en principal por ti. Porque sé todo lo que estabas padeciendo y sé todo lo que has tenido que aguantar y sé todo lo que te han achacado. Si has fichado a esta, has dejado de fichar a la otra, has fichado tal. Bueno, pues todo eso es una presión que él lleva, que ahora la ha soltado. La ha soltado. Entonces, yo me alegro muchísimo, de verdad. Y seguro que se pone a llorar otra vez. Sí, estás emocionado. Sí, estoy emocionado, sí, porque, joder. Hay que tener tres niños en casa y dejar al niño en casa a mi madre, a mi suegra, las tengo locas a las 2, luego acabas de entrenar, coges al nene a las 11 menos cuarto, andando por Gandía, llegado a casa, pues es jodido, y encima pues bueno, era una presión muy, muy, muy fuerte, porque al final es una ilusión, ¿no? Y al final lo que te digo, siempre lo he dicho, o sea, y una que al final es
es donde estás criado y he llevado muchos equipos, Ugandía, Real, he entrado en muchos sitios y siempre he transmitido mi carácter, mi ilusión. Uh-huh. Pero aquí eso era otra cosa, y otra cosa, otra, no sé, es otro sentimiento que me ha podido. Y más el compromiso que hay, porque realmente el día antes, voy a mencionar también, porque es para mencionarlo, Iván Zamora, por ejemplo, uh-huh. chico, pasa la noche en el hospital y el compromiso que tiene con el equipo, con Joan o tal, pasa la noche y va a jugar a pesar de no poder jugar y juega sus 60 minutitos. Sí. Yo llego al campo también que el viernes me rompo el dedo del pie. y juego ahí anestesiado el dedo, ahí poniéndome el dedo medio cojo, pero por ayudarle, por todo, para ayudar a Iván, no, al equipo en sí, a todo. Al equipo. La verdad que muy digo, no, y aparte yo igual una ascensa así ya no lo vuelvo a jugar. No me lo voy a perder. Si me tengo que cortar el dedo me lo corto, pero yo quiero jugar. Y salí a jugar. Sí. Y bueno. Se nota el compromiso de todo, mucho, ¿no? Yo desde que llegué. Sí. Vale, llevaba tiempo atrás, desde que llegué yo he venido, pues la verdad que la Unión es espectacular. Espectacular, la gente, el ambiente, llegas al campo a entrenar y son 22 tíos allí, dos porteros, por decir portero, dos porterazos. Eso, tengo un pino que no sé a quién pone, yo digo, ¿a quién vas a poner? Se lo tiran a suerte. Sí, sí. Digo, escucha, elegir vosotros, no quiero. Y claro, y quería mencionar eso porque para que ese compromiso que hay. Y luego gente del equipo que han sido titulares todos los partidos esta semana, por ejemplo, han estado en el banquillo y han sumado como que si estuviesen dentro del terreno de juego. Entonces eso es que es mérito de todo el equipo. Y claro, los que han empezado la temporada, que no están a día de hoy, también es mérito de ellos el ascenso. Yo quería preguntarte, José Net, tú que has pasado por tantos equipos y además en todos prácticamente has triunfado, ¿no? Entonces has hecho muy buenas temporadas en tus años de carrera. ¿Has notado algo diferente en cuanto a sentimiento en el tiempo que has estado aquí en Benioca? Como sentimiento, sí, claro. A ver, es mi barrio. Por eso lo digo, es mi claro. pueblo. ¿Sabes lo que es llegar al campo y ver a tus amigos de la infancia y a tus amigos y que te sigan y que vayan allí y todo? ¡Ah, José Neva! Y tal. Y que luego vayas a Teulada y aparte van en autobús, van tus amigos con el coche allí y gente de Beniopa, gente del barrio que se han enganchado al pueblo, se han enganchado al fútbol otra vez, que hacía tiempo que no estaba eso y eso lo consigue él. O sea, a ver, yo son amigos míos, sí, pero lo ha conseguido todo eso él. Entonces, ahora yo creo que hay que seguir con este buen ambiente, con esta gente, con este grupo y a ver, bueno, no... El objetivo para la temporada que viene, con los pies en el suelo, es mantener la categoría. No al equipo, no, mantener la categoría, que la gente no se piense que somos el Real Madrid, que somos el Beniopa, ¿sabes? Y nada, y de ahí todo el trabajo es suyo. ¿Qué sientes cuando te dicen estas cosas? Nada, me estoy poniendo rojo. La verdad que con José Neto es una persona muy intensa, para bien, porque lo vive. Yo lo vivo, pero es que él me supera y a veces tengo que decirle, ya. Ya, llega el descanso y tranquilo, me alteras a mí. Pero al final. Trabajo de noche. Sí. Le envío un WhatsApp esta semana a las 3 de la mañana y me contesta a los 20 minutos. Y digo, ¿eso cómo puede ser? Y me contesta. Y no duerme. Siempre imagínate que no duerme. Dios. Es que yo le envío, bueno, mañana me contestará cuando lo vea. Porque estoy trabajando y enseguida me viene algo y tal y un audio rápido cuando paro algo. Un audio rápido. Sí. Y no me contesta a las 7 de la mañana, me contesta al momento. Tú imagínate la presión que tiene, que ni duerme. Me toca darle el biberón al Lele, le estoy contestando a José. Mientras tanto, sí, con la otra mano. Es una pasada, es una pasada. Y luego ves toda la gente, todo lo bonito que es, la gente que viene a Teulada a animarnos. Es que en volanda. Sí. Y eso es todo, tienes un trabajo detrás que lo está consiguiendo tanto Vizcaíno como el Presi, ¿eh? Sí. Sos muy bonito. Sí, no, luego la faena, las cosas como son. La faena sucia, el estar ahí haciendo 3 autobuses llenos, sus 3 euros de cada uno, el nombre, apellido, la ir, o sea, toda esa organización detrás tiene un trabajo que no se ve. Aquí queda muy bien, aquí el entrenador, tal, llama. Pero al final, y que te dejen trabajar así también, de hacer, deshacer, eso también tiene un, o sea, joder, un mérito, ¿sabes? Y aguantarme bien no es fácil tampoco, igual que tampoco es fácil aguantar a esta persona, y a mí tampoco, ¿eh? O sea, esto va así. Entonces, eso es de agradecer. También ellos saben todo, al final, el sentimiento es nuestro, que yo siempre voy a lo mismo. Y sí, hombre, sois gente de pueblo, al final, del sí, pueblo. Sí, 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 tenemos más gente del pueblo. Está mi hermano, está mi primo, está Carlos Solve, Auschwitz Vico. No sé si me dejaré alguno más, pero hay gente también que tiene raíces de Beniopa. No sé si también Hugo también tiene su familia. Uh-huh. Rives también está por ahí. O sea, es una pasada. Y respecto al año, este año, lo que ha dicho él, los pies en el suelo. Al final, nosotros somos gente humilde. ¿Vale? No tontos, pero somos gente humilde y tenemos los pies en el suelo. Y yo no iba ni a preguntar por el objetivo de la temporada que viene. No, eso ya... Sí, pero bueno... Por si lo que se pueda decir por ahí. Por si acaso. Pero lo que sería
A ver, va a ser difícil, porque yo esto lo llevo diciendo, va a ser difícil, porque hay jugadores muy buenos ahí, y lo bonito sería mantener la base. Sería lo suyo. Si tiene que hacer algún retoque, se hace algún retoquito, pero mantener la base sería muy bonito. Pero os van a llamar, tú sabes que te van a llamar a tus jugadores. Sí, no, no, sí, claro. sí, pero bueno, al final, yo siempre he dicho, al final, igual que llamo yo, yo no, o sea, siempre lo he hecho, al final yo le puedo decir, tío, pero no soy de qué fuerte. Escucha, es lo que hay, es fútbol, si tú te vas, es porque aquí no, no estás a gusto. Y eso me lo voy al fútbol base. Yo siempre lo he dicho. Yo he sido una persona que he llamado a todo el mundo. O cuando hago un equipo de infantil, siempre. Eso a mí no me vale. O sea, si una persona se va al Gandía o al Real o aquí, es porque tú no has hecho algo bien. O sea, no, porque le ofrecen un proyecto mejor, ¿no? Vale, no, pero ser, porque claro, si tú estás bien, tú no te vas, aunque te ofrezca lo que te ofrezca. Si tú estás bien, estás a gusto y te han hecho las cosas como tú quieres o como tú tal. O sea, yo, es mi pensar, ¿eh? Bueno, es mi pensar. Ahí discrepo yo un poquito en el sentido de que hay gente que igual se... Sí, es bonito el sentimiento y tal, pero hay gente que sí que se puede menear por igual por gritos o pero tal. Estoy hablando de fútbol base. Claro. De fútbol base. Luego estamos hablando de esto, el tema del dinero. Eso o ya. No, afición. Yo que sé, sí, sí, un equipo de preferente, o incluso de la primera comunidad de saqueo de hecho ahora tal, y te llaman, pues dice, ostras, pues mira. Que luego igual que hay jugadores en superior categoría que quieren bajar a no, 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 por supuesto. Bueno, mira, el ejemplo es el Benioff este ejemplo, año, sí, ¿vale? Sí, mira, el ejemplo. Tenido. Sí, he tenido. Y eso lo has conseguido tú, eso también sí, es verdad. Sí. Y la tarifa del móvil. me ha llamado Orange y me dice, ¿quieres trabajar para nosotros? Digo, ahora voy. Que nada, muy bien. Yo quería preguntarte qué te pasó en el primer gol, en el gol de Camilo. ¿Qué pasó ahí? Porque bueno, vamos a poner en contexto un poquito a la gente. En el 92 fue más o menos, ¿no? 90, 93, sí, 91, ahí, 92. Sí. Anota Camilo, empata la eliminatoria y tú te vuelves loco. Yo como es de esperar, hay que decirlo, que te vuelves loco. Me lanzo cara a mi afición y lo que hago es, aquí estamos nosotros. Claro, y nada, y yo pensaba que era tarjeta amarilla y dice, no es roja, ¿roja? Pues si he entrado 10.000 veces cuando me he metido gol y no me han pasado nunca nada, amarilla y punto. Pues como había delegado federativo, tal, tal, roja. Y nada, me abracé hasta con el árbitro. Digo, lo siento que sí, me ha podido la emoción, entiéndelo. Y dice, lo entiendo, pero es roja. Y nada, me puse ahí bajo en las escaleras y nada, chapó el árbitro, porque ganamos, claro. Porque si no, no, el tío arbitral era, estuvo, muy bien, es muy bien, muy bien, las muy bien. Nada de presión ni nada, supo llevarlo, eso, sí. Un hábito de superior categoría. Y claro, igual que entró él, entramos todos. Sí, sacó cuatro amarillas por entrar ahí, sí, tal, sí, claro, sí. Pero riéndose, que es aceptable. Y luego en el segundo gol, más de lo mismo. El hábito en su línea, sí, y tal, entramos todos. Pero bueno, yo ya salté luego por detrás para que no me viese tal, y ya hice un poquito la vista gorda, porque era una invasión al cabo. Y también, aparte, claro, minuto que era, 118 creo, sí, es que era. Quedaba nada, claro. Entonces, claro, dice, ¿a qué voy a hacer aquí ahora? Empezar a repartir tarjetas de amarilla solo, si ya no hay nada que hacer. Que la verdad es que yo realmente, hasta en la expulsión de Izan, yo hablé con el árbitro y se lo dije, escúchame. Digo, sí, expulsión, no te voy a decir. No, es que no te voy a decir otra cosa, es expulsión, muy bien. Digo, pero escucha, digo, con cuidado con el codito de este chaval, que no para de soltarlo. Te voy a estar mirando todo el rato, tranquilo. Que al final no soltó el codo y acabó el partido. Pero que el árbitro supo llevar el partido, vamos, es que chapó los tres, ¿eh? Los tres. Y ya llega el momento final, anota Churri, se pita al final. Bueno, qué locura ese momento, ¿no? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué sentís en ese momento? Porque claro. La cara de la cruz. Podía caer de nuestra parte y cayó, o de la suya, y cayó de la nuestra. Porque realmente, a ver, más merecidamente de la nuestra, que todo el trabajo que hizo el equipo. Y las ocasiones fueron de Benioppa, ¿eh? Sí. Quitado de un par que tuvo así Baillo, que esto estuvo muy bien, y luego muy seguro saliendo, bloqueando el balón y tal. Ocasiones de Benioppa tuvo unas cuantas, ¿eh? Y con 10 jugadores. Unas cuantas. Y con 10 jugadores. Hay una crónica digital de Teulada, Moraira, un chico allí, y lo pone. La Marina, ¿no? Digital, creo. La Marina Digital, sí, creo que es, y lo pone, o sea, no es cuestión de suerte del Benioppa, es cuestión de fe y constancia. Y yo ya sabes que lo vengo diciendo, hashtag, Benioppa nunca se rinde, y nada, y es verdad. Y se acabó. Yo debo decir que yo he hablado con varios miembros de Benioppa, tanto de directiva como de jugadores, esta semana pasada, que me los he cruzado y he ido preguntando, y claro,
tú ves cómo está la eliminatoria y es allí, y sabíamos que iba a apretar mucho la afición del Teulada, que además era también numerosa, y yo decía, está difícil, ¿eh? Y todos me decían, no, esto lo vamos a sacar. Y veías la ilusión que había. Luego llegas allí y pasa lo que pasa, y os expulsan y remontáis, y metéis el segundo en el 118 y el primero en el 92, y ostras, yo no quiero saber lo que habréis dormido esta noche. No por la fiesta, porque era un domingo y me imagino que sería complicado. No lo sé, no voy a preguntar eso. No pasa nada. Pero... O sea, somos el Benito Pa, y ahí o salimos de fiesta o no juegan en el equipo. Están aún por la playa. ¿Aún? Mi equipo dijo, escucha, barra libre. Sí, hombre, sí, yo no podía. Fuimos a tomar algo ahí en un bar, ahí cuando bajamos a las 10:30. Sí, pero da igual, hasta las 4 enviando WhatsApp. Sí, sí, claro. No podía dormir. Nadie, creo, de todo el mundo, ¿eh? Mal, pero a eso voy, el no poder dormir por la emoción, por la fiesta, pero por la emoción, imagino que es una locura. ¿Cuántas personas han parado de camino a llegar aquí a Radio Gandía? Hemos llegado tarde por eso. No, sí, es verdad, ¿eh? Y la gente felicitándote, claro. Bueno, es que he dicho, hoy toca llevar el escudo de Benito Villalto, sí, pues, toca todos los días, pero hoy más, ¿sabes? Y a mí sí que es de verdad que me han parado felicitándome, enhorabuena, tal, no sé cuánto. ¿Sabes qué pasa? Lo bonito de esto es que... mucha gente del fútbol, ya los de la directiva de Benito Villalta, porque todos creíamos, ¿no? Claro. Pero mucha gente del volante, es difícil, nos daban por muerto. Claro, sí, es que la sensación era esa. Es que esto es lo más bonito. Y más cuando te expulsan a uno y aún lo saca, eso es lo más bonito. Sí, hemos aguantado, entonces, esta pues semana. Mira, ahí está. Hemos aguantado. Vais a hacer rúa por las calles de Benito Villalta. Sí, por la Bañosa, vamos a ir por la calle de montaña. Duraríamos 2 minutos, son dos calles. Son 4 calles, hay que ir por acá a Benito Villalta. Prefiero hacer la rúa por la playa. Bueno, pero. Sí. Mira al mítico Bañosa, ¿no? Campo allí con sí, bueno, eso es lo que no sé, al final el Presi es el que gestiona todo eso, que claro, bueno, pero he visto felicitaciones por todos los lados, ¿eh? Sí, la verdad que sí, muy bien, ¿eh? Y ya lo dije el otro día, la verdad que, o sea, el alcalde se ha portado magníficamente bien. Uh-huh. O sea, que te costé 3 autobuses para que llevara la afición, para llevar a la plantilla, que te pongan gradas. Eso hay que agradecerlo, y es una gestión de 10. Bueno, al final es que todo el mundo se ha volcado, porque todo el mundo al final queríamos que pasase esto. Y al final ha pasado y el sueño continúa, entiendo, ¿no? Yo no te voy a preguntar si vas a estar el año que viene o sí. No sé si te lo puedo preguntar. Te lo puedo preguntar. Ya está. No. Sí, ya está. Ya está hablado. Ya está meneando hoja. ¿Vale? Ya está hablado. Quería desconectar un mes. Pero sí, ¿no? Vas a seguir. Es más fácil este verano para ti que el verano pasado, evidentemente. Sí. Es más fácil. A pesar de que se te complica porque la familia ha crecido y tener a los 3 en casa más todo esto, más complicado. Sí. Pero vas a seguir. Pero ya he acostumbrado a mi madre, pobreta, a que se quede el pequeño. ¿Cómo está de contenta tu mujer? No creo que mucho, ¿no? ¿Cómo está? Pues la verdad que está, sí, ella sí. Ayer ya me estaba preguntando, ¿y tienes algún jugador? Tal, y yo, Dios, es el director, directora deportiva. Sí. Es normal. Joder, qué guay. Ver, yo también digo que hay que también mencionar al Teulada en el sentido de, sobre todo, los jugadores, ¿vale? Sí, muy, que muy hay bien. Que, hay que, yo siempre digo que hay que querer ganar siempre, pero saber perder, sí, ¿vale? Y los jugadores de Teulada sabieron perder, ¿vale? Sabieron perder, y yo, la verdad es que era para disfrutarlo, pero antes de ir a disfrutarlo yo me quedé con los chavales animando, porque veías lágrimas, yeah, de hecho, es un grupo de 3 años juntos, llorando. Que quieras o no, pues dices, bueno, tengo 41 años, si tuviera 20 estaría saltando como un loco, pero digo, che, el pobre, a mí me llegó. Sí que es verdad que me quedé un poco despagado, porque cuando vinieron la afición aquí del Teulada, sí que es verdad que animaron mogollón. Y allí empezaron animando muchísimo. Pero cuando ya vieron que tal, yo creo que el comportamiento no era tirando botellas, escupiñajos. No. Entonces también lo quiero mencionar. Igual que digo una cosa, digo la otra. Sí. Chapó por los jugadores y por el equipo. Sí. Pero la afición, yo creo que... No todos, ¿eh? Ojo. Obviamente. Una minoría, porque hay mucha gente que nos aplaudieron y todo. Una minoría, que de los ultras que hay 70 personas, pues yo te digo que son 10. Vale, pero esos 10 tirando botellas y escupiñajos que sí, no dan ni no venía en cuenta, evidentemente, sí, y no esas cosas hay que intentar evitarlas siempre, a toda costa. Pues oye, chicos, enhorabuena una vez más, Gracias. Es que es muy grande, es que yo creo que a lo mejor todavía, como fue ayer, estamos ahí con el subidón, pero no somos conscientes de que estamos hablando de un equipo, el Beniopa, que tiene un porrón de años de historia, 50 y pico, si no recuerdo, años de historia, un equipo que desapareció su amateur, que volvió hace 3 años, si no recuerdo mal, sí, ¿no? Tres, fue
fue hace tres, y que en tan solo tres años ha conseguido su primer ascenso. Y yo creo que esto es gracias a vosotros, gracias al equipo, gracias a Salva Climent, a Rafa Vizcaíno, muy bien, a todo el mundo que está ahí, de la cantera y de la directiva, pero sobre todo gracias a vosotros que habéis creído en un proyecto que a lo mejor cualquiera hubiese dicho, ah, pues con quedar antepenúltimos en Liga nos vale, y vosotros habéis creído en otra cosa. Y yo creo que esto hay que daros la enhorabuena, y que con el tiempo vais a ver lo que habéis conseguido, que es muy, muy, muy grande. Y desde aquí, abiertamente, enhorabuena, porque es muy gordo lo que habéis hecho. Sobre todo al míster, a la directiva y a los chavales que llevan toda la temporada ahí luchando. Porque al final, yo aquí llevo he llegado los últimos dos meses. ¿Sabes? Entonces, claro. Pero si has llegado también es por algo, ¿no? Sí, 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 claro. Pero bueno, aquí es todos mérito tienen, de todo. Tienen, esto es todos tienen de todo. Parte de culpa. Ha habido gente que duró un mes. Pero yo también lo meto dentro del grupo porque al final creo que ha hecho su labor, poco o más, pero ha hecho su labor. Y nada, darte también a ti las gracias por darnos voz. Hombre, al final se agradece, y nada, que vamos a para el año que viene. No. Se ha hecho corto, ¿eh? Estamos bien. Muchísimas gracias, José Net. Muy bien, Marc. Gracias, Joano. Y como siempre, gracias a ustedes por estar al otro lado.